Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien, bien, bien. El día de hoy estamos estrenando un nuevo aro de luz. Véanlo, es este. Me gustó, me encantó. Tiene muy, muy buenos niveles de luz. El día de hoy les quiero compartir dos técnicas. Una, cómo pegar la piedra o el cristal, sobre alguna superficie, ya sea ropa o ya sea algún calzado. Lo novedoso siento yo que va a ser el hecho de poder adornar esta zapatilla con pedrería. Quizás no sea muy común, quizás no te suene así como que un poco cool la idea, pero no sé si ustedes recuerden que estoy en un proyecto apoyando a una chica que va a representar al estado de Veracruz en Durango en el próximo mes de junio. Entonces, pues estamos así como que haciendo algunos ajustes, estamos adornando algunos calzados y bueno, tratando de innovar. Honestamente, en los certámenes de belleza o de pasarela, nunca he visto un calzado bordado. Quizás ya venga con aplicaciones de fábrica, ¿no? O quizás ya el mismo material por sí solo brille. En este caso le vamos a dar vida a este calzado. Es una zapatilla que realmente se ve muy bien. Está muy bonita. Tiene una textura como en terciopelo. Vamos a utilizar dos técnicas. Una de las técnicas va a ser con esta pistola para pegar piedra facetada. Les quiero platicar un poquito de esta pistolita. Es como un cautín. En la parte frontal trae unos torqueles. Ahí lo podemos, lo podemos ver. Entonces, tomamos una piedrita de esta manera y va fundiendo el pegamento. No sé si se alcance a ver ahí. Bueno, pues va. Ese color verde es el pegamento y es un pegamento súper, súper especial para trabajarlo sobre textiles. Entonces vamos a bordar o vamos a pegarle la pedrería a este calzado. Ahí está. Ahí ya yo había pegado con anterioridad dos piedritas para pues hacer pruebas, ¿no? No les quiero mostrar algo que realmente no vaya a funcionar. Entonces yo hice ahí unas pruebas previas para ver si efectivamente pegaba. Entonces vean lo fácil que es agarrar una piedra y simplemente colocarla. Ahí está. Ahorita que seque, vamos a hacer una prueba para que tú veas que efectivamente la piedra queda fija, que no se mueve, que aunque tú la talles o le hagas bruscamente, entonces no se va a caer. Voy a compartir ahorita otra pequeña técnica que yo tengo para pegar cristal. Y es lo siguiente. Para pegar la piedra vamos a utilizar un pegamento que se llama E6000. Aquí está. Trata que sea el original, porque hay uno que es chino y honestamente no tiene la misma calidad y no te garantizo que la piedra vaya a fijarse. Para la fácil colocación de la piedra vamos a utilizar un lápiz de cera, que es ideal para que podamos pegar de una manera muchísimo más fácil y rápida. Simplemente vamos a tomar la piedrita y la vamos a ir colocando. Previamente yo le puse el pegamento porque en lo personal me gusta que vaya secando para que no se bata la zapatilla o el textil donde tú vayas a estar trabajando. Cabe mencionar que la pistolita yo la adquirí en una tienda muy grande en la Ciudad de México. La tienda se llama Ganón. Es una tienda que en realidad tú vas a encontrar todo tipo de artículos para la habilitación. Es una tienda de habilitaciones. Realmente yo no entendía
el concepto de habilitaciones. Quizás allá en la Ciudad de México, pues sí sea más común que alguien diga, bueno, voy a ir a la tienda de habilitaciones por hilos, o voy a ir a la tienda de habilitaciones por tal material, ¿no? Al menos aquí en provincia, yo les platicaba que yo no, yo pues no vivo en el estado o en la Ciudad de México. Yo vivo en, pues se podría decir que en provincia. Entonces, acá es más complicado encontrar material para la elaboración de prendas, por ejemplo, como este tipo de piedras o como lo que les comentaba, esta pistolita. Aquí en Puerto, en Veracruz Puerto, es súper, súper complicado encontrar ese tipo de cosas. Yo estoy en contacto con un proveedor de la tienda Ganón y le preguntaba yo por qué se llama habilitaciones, o sea, ¿qué relación hay con una mercería? Yo le pregunté, ¿tú tiendes una mercería? Me dijo, mira, mercería como tal, no somos. Somos una tienda que se encarga de venderte productos prácticamente para que tú termines tus prendas. Es decir, elaboras una camisa y nosotros te vendemos los botones. Elaboras, no sé, una falda y nosotros te vendemos las aplicaciones para que tú se las pongas. O elaboras un corset y pues las piedras, ¿no? Entonces, en eso consiste el tema de las famosas habilitaciones, ¿no? Entonces, no nada más es como de mercería, sino que abarca también otros rubros. Vean lo bonito que brilla. Ahí casi no se aprecia por el tema de la luz, pero pues es como que el inicio, ¿verdad? Le he colocado pegamento en el otro extremo. Entonces ahora vamos a continuar colocando las piedras. Miren, yo les platico. Yo lo que hago es que compro esta bolsa en Ganón, México. Y lo complemento con esta otra piedra. Son tamaños distintos, son brillos distintos, pero la característica de los dos es que es piedra. Los dos son, bueno, mejor dicho, quiero decir, es que bueno, te comento, aquí en provincia decimos piedra en general, ¿no? Pero al hablar de piedras, de aplicaciones, pues encontramos que hay plástico, que hay acrílico y que hay pues cristal. Entonces es muy común que digamos piedra, pero pues en realidad estamos hablando de un material muy diverso. Pudiera ser cristal, acrílico, en fin. Entonces vean qué fácil es pegar este cristal con este lápiz. Es como que dos consejos en uno, ¿no? Estamos hablando de la pistolita para pegar piedra facetada. La piedra facetada es esta. Es decir, que ya trae su pegamento. Ya nada más con la pistolita esta que vamos a utilizar en un momento más. Aquí la vamos a prender. Nos va a hacer como un complemento para seguir adornando esto. Yo lo que hago es que mezclo 50% la piedra facetada y 50% cristal pegable. O sea, cristal que estamos colocando de esta manera. Al igual le meto piedras pequeñas, piedras medianas. Y evito las piedras grandes. Esas se las vamos a colocar prácticamente a la ropa, ¿no? Al vestido que vayamos a elaborar. Pues aquí más o menos ya le estamos dando forma a esta zapatilla. Digo, ahí en el video honestamente no brilla tanto por el tema de la luz. Pero les voy a dejar un videito por ahí cuando ya tengamos terminada esta pieza. Digo, es esta pieza porque no quiero hacer un video muy largo.
en donde estemos terminando de adornar esta zapatilla y se haga un video de 30-40 minutos. Realmente no quiero eso. Ya nada más para confirmar que las piedras estén pegadas, vamos a hacerle de esta manera, de tal manera que pues no se muevan. O si tienen pegamento, pues aún vean, esas son las primeras que yo pegué, son las primeras piedras facetadas, las que ya traen su pegamento, y vean que le hago con el dedo y no se les cae. No es lo mismo que comprar una piedra o un cristal y ponerle silicón. Jamás de los jamás se va a comparar el pegamento que contiene esta piedra facetada con el silicón. Yo he trabajado con silicón y con el pegamento este que les mencionaba, el E6000. Y no, la verdad es que no tiene punto de comparación. Son cosas totalmente distantes unas de las otras. Aquí lo que vamos a hacer, perdón, se me escapó. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar los pequeños huecos para que tengamos cierto, digamos así, cierto volumen, que tengamos piedras chicas, medianas y grandes, porque ahí he pegado algunas piedras más pequeñas. Entonces te da esa apariencia, digámosle así, como en tercera dimensión, por denominarlo así, porque te va dando volumen. Si tú pones una piedra chica, una mediana y una grande, te va a dar un efecto, vamos a decirlo así, pues como pirámide, ¿no? Vean que la punta de esta pistolita ya trae la forma y el tamaño de la piedra, del cristal, de tal manera que queda adherida. Vean cómo está adherida a la parte del torquel. Y vean lo rápido que estamos. No llevamos ni 15 minutos de grabación y estamos casi casi a punto de terminar. Tú le puedes poner la cantidad de piedras que tú quieras. Yo no la quiero saturar, simplemente quiero pues que tenga como que cierta presencia, ¿no? De que se le hizo algo a esta zapatilla. Si ustedes tocan esta piedra a la hora de que la estamos pegando, se pueden quemar, ¿eh? Porque maneja temperaturas muy elevadas y como es cristal, obviamente el cristal pues se calienta. Si esto fuera plástico o acrílico, se derretiría la pieza por el calor que contiene esta pistola. Sería bueno que antes de empezar, acomodarás tus piedras de tal manera que todo fuera más rápido. Yo siempre les digo que cuando estamos hablando acerca del tema de bordar y hacer todo ese tipo de cosas como de manualidades, yo les recomiendo que involucren a la familia. Pon a un niño de 5 o 7 años allá que te acomoden la piedrita y pues ya tú avanzas muchísimo más rápido. Me estoy tardando como unos 4, quizás 5 segundos en pegar el cristal. Y es prácticamente nada más el tiempo que calienta el pegamento. Les voy a dejar un pequeño video al final y les voy a explicar algunos costos de esta maquinita, de esta, pues es que
No sé con exactitud, cómo llamarle, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí tiene forma de un cautín. Entonces, cuando yo lo veo y trabajo con él, pues me da la impresión. De hecho, he visto en internet que le llaman plancha, plancha para pegar, piedras. Entonces, bueno, pues ya ahí como tú le quieras llamar. Te voy a buscar bien, bien, bien la información en la página de Gandón. Esta maquinita me costó aproximadamente unos 400, 450. En aquel entonces, bueno, fue un poco más, pero en aquel entonces me incluía un kit de piedras. Compré esta bolsa y compré otra bolsa. El caso es que me gasté menos de 700 pesos. Pero, pues ya ves que las promociones cambian, ¿no? Vamos a checar mañana mismo en internet y les voy a dejar al final del video el costo real de esta maquinita. Ahí va quedando. Quizás de cerca tú vas a decir, pues se ve un poco burdo, se ve un poco saturado, quizás un poco raro, quizás le falte más material para que se vea espectacular. Pero bueno, yo estoy haciendo mis pruebas. Esto es como que lo básico. A partir de aquí, bueno, pues el diseñador eres tú. Tú le vas a poner, le vas a agregar, le vas a meter. Y recuerden que como esto va a ser para una pasarela, pues el meterle más material no creo que se vea mal, y sobre todo si esta chica la va a ocupar para un vestido de gala, siento yo que va a lucir mucho. Bueno, pues más o menos así va la cosa. Digo, aquí no se ve mucho el brillo. Pero voy a tratar de grabar un fragmento del video en donde tenga como que mayor brillo. Vamos a ponerles ahí algún efecto en luces y ustedes van a ver cómo queda presentada ya esta zapatilla adornada. Esta es la primera parte del video. Posteriormente a esto vamos a adornar las tiras y quizás la parte frontal. Ok. Bueno, pues yo voy a seguir poniendo algunas piedrillitas por aquí y por allá y les muestro cómo me queda al final del video. Bueno, pues aquí ya estamos casi, casi, casi terminando de adornar esta zapatilla a nivel del tacón. Tú le podías poner un poquito más. Realmente yo aquí, como siempre te lo digo, ya es a elección personal. Voy a avanzar con la otra y pues voy a estar haciendo las comparaciones para que, bueno, pues queden más o menos igual. Yo les voy a mostrar aquí con un efecto en luz para que vean más o menos el brillo de esta zapatilla. Les muestro aquí más o menos con un pequeño efecto de luz. Obviamente todo esto es casero, no es nada profesional. Pero pues vean que con la simple luz cómo brilla. Porque les repito, todo esto es cristal. Entonces tú puedes ponerle más material, puedes quitarle. Vean cómo un cristal complementa al otro. Vean cómo los dos brillan muy a la par. Pudiéramos dar un efecto un poquito más intenso, pero bueno, ya aquí se ve medio locochón. Pero sí, aún así vean cómo refleja el tema del brillo. Bueno, compañeros, pues yo espero que les haya gustado esta técnica. Recuerden que estamos manejando el tema de usar el lápiz de cera para las piedras que no traen pegamento.
El pegamento que estamos utilizando es el E6000 y las piedras y la pistolita la hemos adquirido en la tienda de Ganón en la Ciudad de México. Hay varias sucursales. Al final del video te voy a dejar información acerca de esta mercería, que en realidad es una tienda de habilitaciones, y ahí tú vas a poder encontrar todo tipo de productos. Esta bolsa, así como la ven, yo la ocupé para unos vestuarios en carnaval y la he utilizado para unos vestuarios para unos 15 años, y la he estado complementando un poco de esta con un poco de esta. Entonces, vean la cantidad inmensa de piedras. Y este sobrecito, no recuerdo exactamente el precio, no exceden los 70, 80 pesos. Mañana, sin falta, vamos a entrar a la página de Ganón y vamos a checar los precios y sobre todo costos de envío. Esta empresa tiene servicio a domicilio, y les mencionaba en un video anterior que con tan solo 172 pesos yo puedo hacer mi pedido de todo este material y me lo transportan desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Entonces, vamos a hacer aquí un comparativo. Digo, no es de mucha referencia, ¿no? Pero pues vean cómo se ve sin adornar y con el adorno. En verdad que si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer esto y de presentarlo en vivo, obviamente se va a ver mucho más espectacular que lo que se está viendo en este video por el tema de las luces. Entonces, aquí la luz de este aro lo que hace es que, pues obviamente, no reflejante al 100% o de una forma real lo de la luz, ¿no? El brillo. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta es la primera parte del video. Vamos a continuar una segunda parte adornando las tiras y posteriormente pues vamos a ir viendo qué otra cosa podemos adornar. Esto te puede servir como para reciclar un vestuario. Por ejemplo, tienes unas zapatillas que ya no te gustan, que están feas, que tú piensas que ya como que fueron muy vistas. Entonces le puedes adornar algunas piedritas y pues ya le estás dando vida. También la segunda opción es que como va a ser un certamen de pasarela, entonces pues le queremos dar ese pequeño plus. Yo estas cuatro piedritas que ustedes ven aquí, yo se las puse al principio y yo intenté quitárselas. Vean cómo con la uña le estoy rascando así fuerte y no se despegan. O sea, vean el pegamento de este material. Es muy muy bueno trabajarlo sobre las telas, y más este material que es como gamuza. Entonces vean que no se despegan. Le estoy pasando aquí la mano. Por ahí se me cayó una. Inclusive se me cayó una de las que pegué con el pegamento. No fue con la del. Con la del. Con la de la pistolita. Aquí le vamos a corregir. Lo que pasa es que es súper importante que tú coloques la piedra y la aplastes para que el pegamento se disperse por toda el área. Pero vean que la piedrita que yo puse, o las piedritas del inicio, no se caen. Vean que están bien, bien pegadas. Yo dije, voy a poner aquí unas cuatro y vamos a hacer las pruebas y al final se las voy a retirar. Pero pues vamos a tener que pasar un plan B porque estas ya están más que fijas. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado esto. Seguimos compartiendo más trucos, más experiencias. Y qué padre que tengas tú la oportunidad de trabajar con una pistolita como esta, o de un cautín, o maquinita para pegar piedras, como tú le quieras decir. Y que pues facilites tus trabajos. Ahí en mi canal vas a encontrar algunos videos donde he bordado y he hecho algunas cosas con esta pedrería. Y no demerita en lo más mínimo mi trabajo en los corsets.
Inclusive este tipo de material lo vamos a ocupar para la colección de esta chica que nos está representando en el estado de Veracruz. ¿Ok? Bueno, compañeros, espero que les haya gustado esto. Vean los beneficios de esta maquinita y yo les recomiendo que ustedes deben de tener una de estas en sus casas. Bueno, pues bye bye bye, nos estamos viendo pronto en un próximo video. Ok, bueno, pues ya estamos aquí, le puse piedra facetada y obviamente, bueno, te va a arrojar todo lo relacionado con este tipo de material. Cabe mencionar que esto es cristal, no es plástico ni acrílico, es cristal. Bueno, sabemos que la pistola nos vale 424 y el paquete de piedras tiene un costo de 80 pesitos. Vamos a agregar. Continuamos comprando. Yo usualmente compro la de 5 milímetros y la de 4 milímetros, que está acá, que es la que viene en tornasol. Esta. De hecho, en el video tutorial yo utilicé esta de 4 milímetros y la verdad es que se ve muy, muy, muy bien. Esa es la presentación. Eso verde que ustedes ven es el pegamento. La parte que brilla, bueno, pues es el cristal. Entonces, imagínate aquí como cuántas piedritas habrá. Esto se maneja por gramaje, no son por piezas. Vemos que la tienda cuenta con 89 paquetes y cada paquete te cuesta 80 pesitos. Vamos a agregar al carrito. Vamos aquí a ver el carrito para ver cuánto nos va a salir esas dos bolsas y la pistola. El internet está un poco lento, compañeros. Una disculpa si tarda un poco en cargar. Vean, chicos, les muestro cómo brilla de día, un día normal, soleado, típico acá en Veracruz. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna diferencia, yo me imagino que sí, entre lucirlo de día y lucirlo por la noche. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El día de ayer grabé un video tutorial para explicar cómo bordar piedra facetada, que es una piedra que se plancha y se utiliza una pistolita como tipo cautín. Y les quiero platicar en dónde la compré. La compré en una mercería o en una tienda de habilitaciones que se llama Ganón. Ese está en la Ciudad de México. Vamos a buscar este producto. Vamos a ponerle como plancha para piedra facetada. Aquí está, pistola para piedra facetada. Aquí está. Véanla ustedes. Vamos a ver qué más contiene. Vean. Es una pistola que trae un interruptor de encendido y apagado. Trae un cable con un adaptador. Trae aquí bueno, realmente no sé qué sea. Se ve como un ganchito. Realmente no sé para qué sea. Y trae 2, 4, 6, 7 torqueles. Aquí está la presentación. Mide 26 centímetros por 14.
Y 5.5 me imagino que es lo ancho de la pistola. Me imagino que tienen varios colores, porque la que yo tengo es color rosada. Es como esta. Sí, es, no, es como moradita. Ya la vi bien. Es como moradita. Bueno, pues vamos a ver que tienen 619 piezas disponibles y tiene un costo de 424 pesitos. Vamos a agregarlas al carrito. Ok, aquí ya agregamos al carrito. Como ya había yo hecho una simulación anterior, aquí me aparecen dos. Ok, esta la vamos a quitar y vamos a agregar un producto nuevo. Vamos a buscar aquí piedra facetada. Aquí ya cargó la página en donde está mi carrito. Son tres productos, tres artículos que yo voy a adquirir. La piedra facetada planchable tornasol de 4 milímetros. Y tenemos la de 5 milímetros que viene transparente. Esta es un poquito más grande. Y la pistola. Vamos a estimar el costo de envío de estos artículos a la ciudad y puerto de Veracruz. Vemos que me sale en 172 pesos. Realmente se me hace una cantidad muy accesible. No es una cantidad así que dijéramos, ah, su mecha. Recuerdo que coticé un envío de unos cubrebocas de la ciudad de Veracruz a la capital, que es Xalapa, que está como a 1 hora y media aproximadamente, y me querían cobrar 275 pesitos. Bueno, pues entonces por estos tres artículos yo voy a pagar 584 pesos más IVA y me va a llegar hasta la puerta de mi casa este material. Obviamente, si tú vives en la Ciudad de México, ahí hay varias sucursales. Y pues acá abajo te vienen las recomendaciones, ¿no? Algunos otros artículos que tú pudieras comprar. Y pues los precios, ¿verdad? Aquí en la página anterior vienen los códigos de estos productos. Sería bueno que tú los apuntaras en tu agenda o en algún papelito para que en un futuro que tú quieras adquirir las piedras, pues ya nada más te vayas directamente a los códigos. Entonces, pues bueno, espero que te guste esta información que te estoy dando. Y pues me imagino yo que también en la Ciudad de México ha de haber entregos dentro de dentro del Estado de México o dentro de la Ciudad de México. Entonces, esta es una súper buena opción comprar en línea. Realmente es muy seguro. Yo lo he hecho y nunca jamás he tenido problemas con mis tarjetas. Y pues me llega súper bien el producto. Te mando saludos. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Bye bye.